final lo que tienes que hacer es último de casa. No es tremendo. No se solo. Pues está todo eso así porque el mundo de Dios. Estaba totalmente. Totalmente chiquito. Y ahora me lo digo. ¿Qué pensó? Han dicho que van a ir en el bote. Para irme al pueblo a hacer las compras del sábado. ¿Y cuál ya está? ¿Ah? ¿Le estás ayudando al Juan a hacer la cocina? ¿Sabes por qué se hace eso? Tú estés la mayor parte en tu cuerpo, en los niveles de tu cuerpo, estar desbalance en la parte psicológica. Mucho piensas. Entonces, yo te puedo decir, está mal lo que es aspecto psicológico, físico está bien, emocional está bien, pero lo que está mal espiritualmente. Entonces, de repente un poquito te estaba afectando lo que es la parte emocional. Reniegas, por ejemplo. Es como si el señor Darío me dice, oye, anda, tráeme comida de un poco mundial. O sea, pues yo tengo, ese rato se me vino malos sentimientos. Digo, ¿por qué me está diciendo eso, no? Pero pudiendo decir, ya sí, voy. Entonces, tú conoces a Basabas, ¿no es cierto? Sí, conozco. Ya. Una hojita. Cada mañana por 8 mañanas. Yeah. ¿Estás escuchando? Matecito. Desde mañana. Desde mañana, desde pasado mañana, cuando usted tenga tiempo. Si usted cocina. Yeah. Reposadito. Reposadito 10 o 20 minutos. Tomar, digamos, 8 mañanas. Yeah. Antes, una hoja. Antes del alimento. Yeah. ¿Ya? Yeah. Solito te va a quitar. Si no, se te va a caer la bilis. Ahí te vas a volver, ¿no? Después del vuelto, porque personas reniegan, ¿cómo se dice en otro término? Fosfórico. Claro. Tú mismo te vas a maldecer. Y también, de lo que te dicen, por ejemplo, te pueden insultar a ti. Ahora ven, esto es un ocioso. No hace nada. Eso vas absorbiendo. Es como si te hubiesen cortado con cuchillo. O como si te hubiesen dado un puñete. Eso. Es malo crear eso. Entonces tomas eso, tu alma va a estar en balance. Y ya no vas a renegar, sino que vas a volver a otra cosa. Yo te digo, mira, mi esposa, porque yo vivo con 25 años con mi esposa, cuando su jovencita era renegona, hasta con su sombra se renegaba. ¿Por qué? Porque algunos dicen, es muy celosa la mujer. Claro, es celosa, ¿no? Cree que el hombre es para una sola mujer. Es verdad, ¿no?
pero no era porque era celosa, sino que estaba desbalanceado emocionalmente. Es malo. Si le insulta, es queda como si te hubiesen tirado un puñete. Pero si le das un puñete, le duele, sí, puede sanar. Pero eso se llama, ¿cómo le llaman eso en español? Lo que es maltrato moral. Psicológico. Psicológico moral. Maltrato psicológico. ¿Ya? Entonces no quiero eso que seas. Algún día vas a tener tu mujer. Tu mujer te va a decir, oye, Efraín, anda a comprar al mercado, te vas a venir, pucha. Vienes más borracho y peor todavía. Inclusive estás practicando iglesia, de la vida iglesia, eclesiástica. Sí, voy nomás. Ah, ya, pero por lo menos esto tienes que... Me ha esclarecido bien, claro. Ojalá que te ayude bastante eso, ¿no? Bueno. Una cosa más. Durante la sesión, antes de empezar, yo pensé que tal vez iría bien, lo recordé muchas veces, para recuperar los sueños, ¿no? Nunca recuerdo los sueños de ese año. Muy pocas veces recuerdo los sueños. Pensé, voy a ver si consigo mentalizarme para recordar los sueños. Ya. Y lo medité muchas veces durante la sesión, ¿no? O sea, este tema muy concreto de que a partir de ahora recordaré mis sueños. Ya, ¿tú ya, sabes ya. Si será positivo o positivo? Sí, 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 positivo. Pero si hay alguna hierba, que recomendabas una hierba, ¿te iría bien para...? Sí, sí, sí. Ahorita, pero estaba en el huerto medicinal. Sí. Sí. Yo supongo que me despierto muy lentamente. Ya. Y cuando llego a estar consciente ya ha pasado tiempo. Pero cuando me despierto bruscamente sí te recuerdo. Pero puede ser. Muy bien. Yo creo que esto ha sido por hoy. Muchísimas gracias a ustedes, Darío, Joaquín, Pedro, Efraín. Yo tengo que... Una pregunta. Él decía que había matado como si hubiera más presencia. ¿Tú conoces que también lo mismo? Sí. Porque había bastante curanderos que han venido, bastante los árboles, ya no han venido en árboles, sino han venido en gente, en persona, a tocarles a ustedes. Es que constantemente estaban en movimiento, regresaban. ¿Eso? Sí. Fueron bastantes espíritus. Que son de curanderos vivos, curanderos vivos. Y ellos en ese instante están haciendo otra cosa. Sí. O están haciendo una sesión. No, una sesión y sesión de trabajo. Es que hay lo que nosotros juntamos es como una sesión.